has de secre. Toma el acta. Bueno, pues buenos días. Comenzamos la Comisión de Asuntos Europeos correspondiente al mes de junio. En primer lugar, pasamos la palabra al secretario para que lea el orden del día. Orden del día de hoy, 28 de junio de 2013. Lectura y aprobación si procede del acta a la sesión anterior, en primer punto. Segundo punto, consulta sobre la aplicación del principio de subsidiariedad. Tercer punto, solicitud de comparecencia de otras entidades o personas. Primer apartado, solicitud de comparecencia del representante de la Oficina del Parlamento Europeo en España, a los efectos de informar ante la Comisión de Asuntos Europeos sobre la agenda política del Parlamento Europeo en los próximos meses y sobre la repercusión de la misma en Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara, registro de entrada número 11.126. Segunda parte del tercer punto, solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de la representante de la Comisión Europea en Madrid a los efectos de informar ante la Comisión de Asuntos Europeos sobre la agenda política socioeconómica de la Comisión Europea en los próximos meses y sobre la repercusión de las mismas en Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara, registro de entrada número 11.127. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos, pues, a primer punto, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Supongo que los grupos han recibido el acta. ¿Hay algún problema con el acta? Queda aprobada por asentimiento. Muy bien. Punto segundo, consulta sobre la aplicación del principio de subsidiariedad. Informo a sus señorías que en este periodo ha habido un total de 4 consultas respondidas. Casi todas relativas al reglamento del Parlamento Europeo y que han sido los ponentes por parte del Grupo Popular Extremadura Unida, don Juan Pedro Domínguez Sánchez, y por parte del Grupo PSOE Regionalista, doña María Soguer Gómez. Han sido consensuadas. También tengo que decirles, como verán ahí, que hay, me parece que son 14 propuestas que se ha considerado que no son competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y, por último, tenemos aún en plazo otra propuesta sobre el reglamento y otra propuesta para responder antes una consulta procedente de la red de seguimiento de subsidiariedad respondida ya sobre para reducir el daño causado en la Unión Europea por abuso delictivo de armas de fuego, cuyos ponentes han sido por el Grupo Popular Extremadura Unida, doña Inés Rubio Díaz, y por el Grupo PSOE Regionalista, don Abejo Salas Alonso. También me comunica la letrada que ha habido, se ha consensuado ya la consulta sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos, cuyos ponentes eran don José Ángel Sánchez Julia por el Grupo Popular Extremadura Unida y, no, perdón, doña Virginia Alberdi, porque había sustituido, y don César Ramos por el Grupo PSOE Regionalistas. Dicho esto, pues comunico a ustedes que estamos ahora mismo, creo que perfectamente en cuanto a las consultas contestadas. No hay ninguna que nos haya contestado en plazo y forma, y todas absolutamente han sido ya enviadas a las comisiones correspondientes, con lo cual creo que seguimos teniendo un magnífico funcionamiento en cuanto a las consultas de subsidiariedad se refiere por parte de esta comisión. Agradezco a los grupos el trabajo que están realizando. Siguiente orden del punto de orden del día son 2 solicitudes de comparecencia que, si al grupo proponente le parece, podíamos unificar a la hora de defenderlas y luego pasaríamos a la votación correspondiente. Tiene la palabra la portavoz del Grupo PSOE Regionalista. Miguel. Gracias, presidente, y buenos días. El escenario europeo que se nos dibuja para los próximos meses, próximos años, yo creo que va a introducir, la opinión que tenemos desde mi grupo parlamentario, va a introducir cambios significativos en el escenario europeo, en el escenario español y en el escenario extremeño, suficientemente importantes como para que desde
la Asamblea de Extremadura y, en concreto, desde nuestra Comisión de Asuntos Europeos, prestemos una especial atención a cuestiones como, por ejemplo, por ir a la última actualidad, la información que hemos conocido esta madrugada del acuerdo o de los acuerdos del Consejo Europeo que se está celebrando ayer y hoy, pues por ejemplo, por no ir más lejos, esa tímida, aunque importante, estrategia anticíclica que a propuesta de la Comisión ha aprobado el Consejo Europeo en materia de empleo, o por ejemplo, el anuncio que desde mi grupo parlamentario compartimos al 100%, que también a propuesta de la Comisión Europea, ese anuncio de principio de acuerdo para lograr una mayor intervención del Banco Europeo de Inversiones a la hora de abrir o de posibilitar la apertura al crédito a la pequeña y mediana empresa por una doble vía, por la vía de la puesta en marcha de un fondo europeo destinado al crédito a la pequeña y mediana empresa y incluyendo en ese fondo la posibilidad del aval directo desde el Banco Europeo de Inversiones a la pequeña y mediana empresa europea. Esto lo hemos conocido esta noche, pero sabemos que por delante tenemos toda una agenda, desde luego muy importante, como puede ser, pues, por ejemplo, la constitución en el próximo año, tras las elecciones europeas, de una nueva Comisión Europea, donde el Parlamento Europeo va a tener un importante papel de codecisión en esa materia, todo el desarrollo, toda la agenda del desarrollo de fondos comunitarios en la nueva programación 2014-2020, etcétera, etcétera. En definitiva, para mi grupo parlamentario, presidente, es especialmente importante en estos momentos conocer la opinión, conocer la información y poder debatir en esta comisión con los representantes del Parlamento Europeo en España y con los representantes de la Comisión Europea en la oficina que tiene la Comisión Europea en Madrid. Creo que puede aportar una mayor información y, al mismo tiempo, desde el Parlamento extremeño podemos trasladar también la posición de los grupos parlamentarios, la posición de la política extremeña ante estas dos instituciones que tanto van a tener que decidir en cuestiones que nos afectan directamente a los extremeños y a las extremeñas en los próximos meses. Por eso, en atención a la importancia que tiene y, desde luego, con la esperanza de que podamos contar con la presencia de estas dos instituciones en esta comisión, es por lo que mi grupo parlamentario ha planteado esta propuesta o esta solicitud de comparecencia de estas dos instituciones. Muchas gracias. Para fijación de posiciones, en primer lugar, portavoz de Izquierda Unida, Verde, sí es. Como siempre que se expresa en tono sereno, don Miguel se explica muy bien. Y entonces asumo la explicación que da y es conveniente que vengan estas dos. Bueno, estoy unificando las dos peticiones, ¿no? Que me parece que comparezcan los dos, los de la Oficina del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Aunque quizá, ahora se me ocurre así sobre la marcha, que quizá algún eurodiputado o eurodiputada, que obviamente está muy cerca del tema, vamos a pensar en la posibilidad de pedir alguna comparecencia de diputados para completar, puesto que estas dos personas son, entre comillas, y sin carácter peyorativo, son funcionarios de los dos órganos, ¿no? Y a lo mejor una visión más política que nos interesa también los eurodiputados puedan darla. Pero eso ya viene a posteriori. O sea, vamos a apoyar sin ningún problema las dos comparecencias. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular, Extremadura Unida. Sí, gracias, presidente. Desde mi grupo, desde luego, como no puede ser de otra manera, apoyamos las dos comparecencias porque, como han dicho los anteriores portavoces, es verdad que en los próximos meses Extremadura se juega mucho en Europa, que se va a cerrar el marco financiero 2014-2020, teniendo en cuenta que nuestra región es objetivo 1. Lo que pase allí es muy importante para nuestra comunidad y, como no puede ser de otra manera, la aprobamos las dos comparecencias. Bueno, damos por aprobadas las dos comparecencias por unanimidad. No hace falta revisar votación. Bueno, pues quedan aprobadas estas dos comparecencias y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Ni gaitas.
falta de dignidad por de las comisiones. Sí, esto no hay problema. Esto queda. No, no, esta comisión, desde luego, hasta ahora no me puedo quejar, ¿eh? Sí, bueno, que ya nos falta el secretario, pero. Ahí tienes. Bien, muchas gracias. Pediremos uno para julio y otra para septiembre. Vale. Las dos comparecencias. La primera se pedirá para julio. Vale, perfecto. Aparte de.